Justo. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en una nueva edición más de Palabra de Mujer. Esta vez nos acompaña la licenciada Mariela Gadea. Ella es especialista en consejería familiar y también actúa como preventora de abuso sexual infantil. Buenos días, Mariela. Un gusto, Mariela, de por las dos Marielas, sí. De poder estar acá en tu programa y poder compartir este tiempo contigo en Palabra de Mujer. Mira, esto realmente el nombre de este programa es justamente para que todos nos escuchen y que sepan que hay una palabra que las mujeres tenemos que decirles al Perú y a toda América Latina. Sí, en verdad las mujeres en este tiempo tienen un papel importante, ¿no? En la sociedad, y bueno, la valía, el amor y la pacificación sobre todo se tiene que marcar en este tiempo donde hay un nivel alto de violencia, ¿no? Y violencia en todos los sentidos, ¿no? Sí. Porque nos estamos enfrentando a muchos desafíos que nos demandan que las mujeres hablemos, pero hablemos en defensa de los principios, de los valores, de la vida, de la familia, de nuestra soberanía cultural y de todas las cosas con las que hemos crecido, fuimos formadas y ahora somos mujeres y hombres bien, ¿no? Entonces, yo creo que durante mucho tiempo las mujeres estuvieron calladas por N factores, pero y que ahora hay un sector feminista que ha decidido alzar la voz, pero de una manera que no representa a las mujeres que nos sentimos orgullosamente femeninas, y que evidentemente sí tenemos que decir, sí hay una palabra de mujer para trasladar, que es que nos sentimos orgullosamente femeninas en primer lugar, que no tenemos por qué imitar al hombre, ni odiarlo, ni pretender de algún modo asimilarnos a la masculinización, como esto del feminismo de la tercera ola, ¿verdad? Y bueno, haciendo alusión un poco a tu nacionalidad, porque eres argentina, vemos cómo lamentablemente en tu país las mujeres, ciertas mujeres del sector feminista han incurrido en aberraciones tremendas, como pintar iglesias, como hacer representaciones hasta se puede decir semi rituales, diciendo que son las hijas de las brujas de no sé qué, o sea, cosas cuando yo veo de verdad que me horroriza, porque ¿dónde están aquellas mujeres que realmente nos representan, ¿no? Porque qué lindo es pues ser una dama y que todos nos admiren por eso, no exhibiendo los senos, no actuando de forma grotesca, ni hablando palabras impropias, ni insultando a la iglesia, ni todas esas cosas que el feminismo radical hace, ¿verdad? Así es. Las mujeres somos lo más bellos, creo que hay en la creación. Somos la niña en los ojos de Dios. Sí. Y lamentablemente la perspectiva y el aumento de la violencia ha llevado a que la mujer en Argentina, sobre todo, haya distorsionado su visión de mujer, ¿no? Una visión natural de mujer. Y han adquirido ciertos ideologías o pensamientos que en lugar de poner empoderar a las mujeres, de darle valía a las mujeres, las está llevando a ser invisibilizadas, está llevando a vivir una vida realmente que nada que ver tiene con las mujeres. Y hay un aumento de violencia. Claro. Hay un aumento de violencia, de abusos, de todo sentido. En vez de ayudar a la mujer a prevenir la violencia, se la está poniendo... La incentiva. Las ponen arriba de un ring. Inclusive la expropian a las mujeres de su valía y su identidad natural de mujer. Sí, es tremendo las cosas que están sucediendo. Esa identidad, como le gusta usar mucho a la progresía, ¿no? De construir, o sea, quitar los roles normalmente establecidos para destruyéndolos para crear uno nuevo donde masculinizan a la mujer y feminizan al hombre. Lamentablemente vemos cómo al hombre ahora hablan del Ministerio de la Mujer con charlas y que tenemos evidencia con videos, hablan de las nuevas masculinidades que no es otra cosa que una inducción ideológica para que el hombre se vuelva
va cada vez más feminizado. Entonces, una serie de reingeniería social que quiere destruir los roles tradicionales asignados al hombre y la mujer. Y definitivamente no está ayudando a construir la paz, no está construyendo una sociedad no violenta, sino evidentemente, y están en las pruebas en todas las redes sociales, si uno entra a Argentina puede observar los ataques a las personas que tienen una fe, ya sea cristiana, católica o evangélica o etcétera, ellos tienen una filosofía de no laicidad, hablan supuestamente de laicidad, que el Estado no tendría por qué mencionar y tener nada que ver con la Iglesia. Exactamente. Y yo hablaría de un término que quizás no es conocido, pero yo diría que hay una evidente y flagrante teofobia, ¿no? Sí, todo sí, lo que sí. tiene que ver con Dios se ha anulado, destruido, ninguneado, vituperiado, y hasta así se es, puede Mariela. Decir que en muchas partes nos hemos sentido hasta perseguidos, ¿verdad? Porque hay una intolerancia hacia las creencias religiosas. O sea, ahora nos tenemos que sentir mal por creer en un Dios, por decir soy católico, evangélico, cristiano, creo en Dios, por favor. Y hay que decirlo con sus letras. Existe una teofobia marcada directamente a deconstruir, se puede decir, porque eso es lo que el término que usan, las creencias religiosas. ¿Por qué? Si ese es el fundamento de nuestra fe, creer en un Dios único y verdadero y sentirnos orgullosos de ser creyentes. Nadie debe sentirse mal por tener una creencia, nadie debe sentirse mal por tener una línea de pensamiento. Yo creo que la tolerancia es eso. Yo puedo diferir en tus pensamientos, pero te voy a respetar, porque es parte respeto, de la ¿no? dignidad y la libertad que tiene todo ser humano. Y mira, cuando yo te ataco, cuando yo me inmiscuyo y quiero imponer mi pensamiento sobre el tuyo, eso ya es adoctrinamiento e ideología, como lo hacía el nazismo, ¿no? Con sus pensamientos contra el judaísmo. Entonces estamos entrando en esta etapa a nivel de totalitarismo ideológico de género. Exactamente. ¿No? Que se quiere imponer en las sociedades a través de las políticas públicas y que está promovido por la ONU, ¿verdad? Sí. Por la ONU, el OGDE y todos los organismos internacionales. Y a veces se nos acusa a los que no creemos, o sea, no estamos de acuerdo con este totalitarismo ideológico de género, que nos estamos poniendo en contra de la comunidad LGTB. Y déjame decirte, Mariela, que no toda la comunidad LGTB está de acuerdo con esta ideología de género. Muchos en Argentina se han despertado en contra. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es una ideología. Se han dado cuenta que se está interfiriendo en la forma de pensar de otras personas, se les está imponiendo. Y en realidad lo que tenemos que promover es la paz, tenemos que promover la libertad. Y si bien hay personas que tienen disforia de género, que tienen diferentes pensamientos. O orientación sexual. Sí, orientación sexual o gustos sexuales, para decirlo mejor, nos debemos el respeto, ¿no? Claro. Entonces, fundamentar las creencias científicamente. Claro. No podemos imponer están a nadie. Están ninguneando la ciencia, es increíble. Sí, me contaba una estudiante sanmarquina hace poco, que entrevisté también en este programa, que en la Facultad de Biología de San Marcos había una representación en el frontis de la Facultad de Biología donde había escenas homosexuales y lésbicas. O sea, ellos están en abierto ataque a la ciencia, a la biología, porque cuando la biología es presentada y respaldada y fundamentada, no hay otra cosa que se oponga, porque estamos hablando de biología pura, de ciencia, y la ciencia es un tema totalmente comprobado, verificable, es, que Mariela. No admite contradicción. Entonces, una ideología pretende destruir los fundamentos básicos de la biología pura, que dice que el hombre nace hombre, ¿no? La persona nace hombre y mujer, y que no hay gen gay, o sea. Exactamente, y ese es un problema que está penetrando en la educación peruana, ya está en la educación argentina, está atrayendo problemas. Qué terrible, ¿no? Sí. ¿Eso hace cuánto empezó a implementarse? O sea, ¿cuándo, en qué año estuvieron en la etapa que ahora estamos aquí en Perú? ¿Qué año fueron ustedes? Ya en la década de los 90 se empezó de manera muy sutil, muy lenta, muy maquillada, empezó a entrar toda esta fundamentación ideológica, pero no de una manera tan contundente. Hace 3 años, más o menos 2 años, ya están de manera muy frontal, contundente. Los padres no se dan cuenta porque era de manera metódica, pero ahora cuando están teniendo problemas de abuso
sexual en las aulas. De adolescentes a otros adolescentes, ¿verdad? Tenemos, cuando yo hablo de abuso sexual, hay que, es importante entender que abuso sexual no siempre implica violación. ¿Ya? Hay diferentes metodologías de abuso sexual. Niveles. Ajá. O formas. Uh-huh. El abuso sexual, en este caso, es un abuso sexual institucionalizado. Wow. Es la forma en que se le presenta la sexualidad a niños menores de edad y distorsionando la cosmovisión de su sexualidad y trastocando la parte más íntima del ser humano. Uh-huh. A ver. Esto es un pronunciamiento que ya hubo desde la red de la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras de Argentina. Hay una asociación de psicólogos y psiquiatras de Argentina que se han levantado justamente y han hecho su pronunciación. También creo que aquí en Perú hay una red internacional de psicólogos y psiquiatras. Sí, gracias a Dios, a cargo de la psicóloga Araceli Sánchez, si más no me equivoco. Uh-huh. Entonces, para poder entender un poco, hay que entender qué es la sexualidad humana, uh-huh. ¿no? Entonces, la sexualidad humana es el conjunto de las condiciones anatómicas, psicológicas, y diferentes características que tiene cada sexo, varón y mujer. Uh-huh. Las mujeres y los hombres no podemos divorciarnos de nuestra biología, nuestra psicología. No se puede divorciar. ¿Por qué, Mariela? Porque nuestro cerebro, tanto de la mujer como el hombre, son diferentes, generan diferentes hormonas, tienen diferentes funciones químicas y anatómicas también. Uh-huh. Entonces tenemos, por ende, ergo, una manera diferente de reaccionar ante diferentes situaciones por las diferentes, las diferentes hormonas que van. La testosterona, la progesterona, actúa de otra manera, claro. Muy bien, entonces no podemos divorciarnos de nuestra anatomía, cada núcleo, nuestro ADN, en cada célula de nuestro cuerpo, nuestros huesos, somos diferentes. Claro. Uh-huh. ¿No? Y tenemos una tendencia natural por nuestra forma de composición, vamos a hablar desde la neurología, desde la neurología y después luego, ergo, la psicología, de reaccionar y de hacer y de preferencias. Uh-huh. Partamos de esa base. Qué importante lo que dices, porque este tema no está tomado en cuenta, y al contrario, se han ninguneado. O sea, y yo creo que es importante, sería importante escuchar la voz de médicos, ¿no? Porque los médicos realmente, muchos están en un silencio cómplice. El colegio médico no se pronuncia al respecto, y yo conversando ya extraoficialmente con muchos doctores, piensan y sustentan obviamente los fundamentos de su ciencia. Sin embargo, públicamente no salen a decir, oye, ¿qué está pasando? Se informan un poco y ponen, presentan una postura firme en cuanto a este tema, a esta ideología, que es una ideología de origen marxista y que lo que pretende es hacer una reingeniería social exacerbando las diferencias entre homosexuales y heterosexuales, entre hombres y mujeres, para que en esta contradicción, en este caos, en este conflicto, la sociedad termine destruida, ¿no? Por ello ataca mucho a la familia y los roles asignados al hombre y mujer, que constituye luego un hogar, el fundamento que es la base de la sociedad. Entonces hay toda una estructura y un engranaje orientado a destruir la familia, los valores, los principios. Pero ¿por qué? A ver, ¿cuál es el tema? De hecho, hay un fundamento o una explicación económica, porque el Banco Mundial, a través de programas, ha hecho todo un paquete, un producto de decir que el tema de la discriminación causa perjuicio económico, toda una sustentación para que los estados compren ese producto, lo incluyan en sus políticas públicas y por tanto haya un tema económico que va detrás. De ahí viene el financiamiento a ONGs y todo el engranaje de una industria de género, ¿no? Que también está aliada con la industria farmacéutica y la banca internacional. O sea, todo esto, señores, no es más que dinero detrás que viene con motivaciones turbias para destruir la mente de nuestros hijos. Así es, Mariela. Y entonces yo realmente me preocupa este paquete de educación sexual integral que ya entró en varios países de Latinoamérica, en Argentina ya de varios años, y que pretende instaurarse, ya está semi-aprobado a través de la ministra Flor Pablo, y no le explican a la gente, o sea, la gente no tiene claro de qué se trata y piensa que es para proteger a los niños, para evitar la violencia contra la mujer, pero no les dicen la verdad de qué se
trata. Miren, y para poder entender esta verdad tienen que entender qué es una sexualidad sana como padres. Una sexualidad sana es una para poder prevenir incluso el abuso sexual infantil. Yo, como preventora, agente preventora de abuso sexual infantil, yo fui formada en Argentina con el equipo de prevención de abuso sexual infantil, PASI, que estuvo trabajando con UNICEF muchos años. Luego hemos divorciado de UNICEF. Se han divorciado porque UNICEF también porque entró con todo la política este paquete de la ONU, que también están coludidos, ¿verdad? Coludidos con el tema de género. Totalmente divorciado de la ciencia, Amnistía de la psicología. Igual, estaba comprometida con el desarrollo humano y ahora también es otra entidad activista progénero. Es que en realidad es una corrupción de menores, es abuso sexual infantil. Genocidio, y como diría la doctora Beatriz. Como dice Beatriz Mejía, genocidio. Sí. Y esto es bastante grave. La sexualidad sana, para que papás puedan entender, es una sexualidad con límites, es una sexualidad privada. El cuidado del cuerpo, el no el exhibicionismo, ¿no? Yo estaba observando en un libro de tutoría escolar de primer grado, los que me están escuchando y tienen hijitos con 6 años de edad, van a ver que hay una lección que se llama El cuerpo despierta curiosidad. Y en esta lección ustedes van a observar en las imágenes para niños de 6 años, en los niños escolares de Minedu de primer grado, van a observar que van a encontrarse con un niño defecando y la niña observando como el niño defeca, dos niños totalmente desnudos bañándose en el lago, y después una madre semidesnuda y los dos niños observando a la madre semidesnuda. Y en el relato habla que la curiosidad no mata al gato. Esto en prevención de abuso sexual infantil es realmente grave porque le estamos bajando el nivel de pudor al niño cuando le tenemos que enseñar que las partes privadas no debemos exhibirlas, que debemos cuidarlas. ¿Cuáles son nuestras partes privadas? Hablar con propiedad, busto, cola, vagina o pene, que debemos cubrirlos, cuidarlos y que nadie debe invadir nuestra privacidad. Pero en estas lecciones que se le enseñan a niños menores de edad, le estamos bajando el nivel pudor, donde le estamos también abriendo las puertas o entregando en bandeja de oro a los pedófilos, profesores pedófilos o abusadores naturalizamos sexuales. La exhibición del cuerpo. Otra sexualidad sana tiene que ser científica y tenemos que basarla en la verdad. Entonces no podemos divorciar la biología y decir que somos construcción social. Esto también es una falacia que trae problemas bastante fuertes en el desarrollo y madurativo de la psicología del niño. La sexualidad sana es digna, hay integridad sexual, es correcta, es en valores, es natural, es preciada, es biológica, es respetuosa y es veraz. Y no afecta la integridad mental ni emocional de nuestros niños, ¿no? Pero, y digo esto porque muchos psicólogos me están informando que ya están atendiendo terapias psicológicas para niños que llegan con ciertos traumas o efectos que no pueden ni dormir en las noches y otros, porque les están enseñando eso en sus colegios aquí en Perú. Terrible. Yo realmente es algo que realmente debemos tener esencial atención los padres, porque yo creo que la barrera más alta que podemos tener contra el abuso sexual infantil, que puede ser el abuso sexual infantil se presenta a través de escritos, es un abuso psicológico, a través de escritos, imágenes, palabras que le dé el profesor. O también está lo que es la penetración, que bien hablamos de la violación. También existe el voyerismo, que es el exhibicionismo, etcétera. O sea que digamos que el Minedu, a través de los textos escolares, lo que está haciendo es un abuso sexual. Sí, es corrupción de menores. Definitivamente es corrupción de menores. Entonces los asesores deberían ser denunciada penalmente, ¿no? Yo creo que sí admiten todos estos paquetes, sin analizarlos profundamente con profesionales realmente preventores en abuso sexual, que no se analice desde la psicología, desde la medicina. Los efectos que trae este tipo de enseñanza a los niños es bastante grave. ¿Qué ofrece la educación sexual integral a nivel de otros países, ¿no? Y lo que se quiere instaurar. Que los niños, para la sexualidad no hay límites. Puede ser lo que quieras, desde la más temprana edad. Tú eliges como si es que, aunque naciste hombre, puede ser mujer o las 112 definiciones de género que dice la ONU, ¿verdad? Exactamente. Tu sexualidad es pública. No hay base científica porque la biología no tiene nada que ver como tú te veas. O cómo tú te sientas, ¿no? Divorciar. Tu psiquis, tu mente,
con tu cuerpo. Y si estás divorciado, está bien. Si no amas tu cuerpo porque no te sientes que pertenece a este cuerpo, está bien. Es un problema eso, porque estamos promoviendo la disforia de género. Exacto. Que está en el manual de psiquiatría. Entonces no estamos hablando de algo que es bueno para la enseñanza del educando, que le va a hacer crecer saludablemente en su sexualidad. Es perversa porque se promueve la masturbación, y eso lo han visto los padres desde más temprana edad. Aquí en Perú, la masturbación, aparecieron los primeros libros de educación sexual integral y apareció la masturbación en tercer año de secundaria, pero en Argentina ya se promueve desde los 4 años de edad. Wow. En los manuales de educación sexual integral. La hormonización, que es el paquete que viene dentro de esta después educación sexual integral, de la homosexualización, exacto, que ¿no? tengo para decir de claro, eso uf, un montón. Sí, claro, porque lo que la armonización pretende es que la persona se vuelva esclava de por vida a una serie, a un tratamiento hormonal, para que su cuerpo funcione de manera antinatural y sea un cliente permanente de la industria farmacéutica, con las ingentes cantidades de ingresos económicos que esto produce. Pero además hay algo más grave, el tema de esto, que se reduce en la persona la esperanza de vida, porque la permanente hormonización de algún modo daña colateralmente órganos como el hígado, los riñones y otros, por el mismo efecto químico que produces en el cuerpo, ¿verdad? Y tengo para decirte más, en estadísticas hay muchos suicidios de estamos hablando de las personas mayores que han decidido cambiar su sexo y después se han arrepentido. Qué fuerte, es cuando un hombre decide mutilarse el pene y luego se da cuenta que se equivocó, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha. Qué triste, ¿no? Ahora, en estos momentos hay 20 clínicas de hormonización en Buenos Aires. Wow. Así que para niños y adolescentes. Así es. Y esto es y acá un problema. En Perú, me parece que por ahí creo pretenden abrir una, no sé. Esto, miren, yo lamentablemente esto nos ha quedado corto el programa. Sí. Yo quisiera que nos des una recomendación, por favor, te invito para otra oportunidad, claro, que vengas para no, que nos gusto. Ilustres más a los padres, porque hay un tema muy importante que es el siguiente. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta para terminar el programa. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer los padres de algún modo que van básicamente a colegios públicos, que es donde más se mete este tema? Sí. Aunque no nos eliminamos tampoco de los colegios privados, pero en público están metiendo con todos los textos escolares ideologizados. ¿Qué podemos hacer para prevenir o desde casa reducir los efectos de lo que está haciendo el Minedo? Bueno, papá, mamá, para bajarle la valla, para subirle la valla a estos paquetes que realmente es abiertos a la pedofilia, lo primero que tenemos que hablar de la sexualidad correcta, o sea, dejarlos crecer naturalmente a los niños, cuidar a los niños, ya enseñarles a que los secretos malos se deben contar y los secretos buenos podemos guardar. ¿Cuáles son los secretos buenos? Las sorpresas, el cumpleaños de un amigo, y los secretos malos son las cosas que me traen incomodidad, que hacen sentir mal. Y que haya una verdadera comunicación con los papás. Exacto, ¿no? Que básico. No se sientan obstaculizados a contarle lo que pasa con ellos, ya sea con sus amigos, en el colegio, en los profesores, fomentar la comunicación en casa, ¿verdad? Y por favor, mantener la inocencia lo más tiempo posible, dejarlos crecer naturalmente, desarrollarse naturalmente, y a medida, como papás sabemos en qué momento tocar ciertos temas. Cuando ya lo vemos actuando con el efecto natural de las hormonas propias de la edad, ¿no? Así es, Mariela. Te agradezco bastante por favor, el haber venido, y te pido por favor que a ver si es que este jueves o la próxima semana puedas nuevamente acompañarnos, supuesto, para ver una acción directa de lo que se puede hacer a los padres cuyos hijos asisten a colegios públicos, sí. ¿No? Porque realmente estamos escuchando una serie de abusos que el Minedo está cometiendo, pero obviamente ya será materia de otro programa. Así es. Te agradezco bastante tu participación. Nos vamos, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos el día jueves con un programa más de Palabra de Mujer. Adiós.